Hola, ¿cómo están todos? Soy Emiliano Molina y doy comienzo a otro programa más de Tour Sabores y Turismo. Hoy vamos a preparar una pasta deliciosa para los amantes de los mariscos. Vamos a hacer una pasta mariscada. Así que bueno. Los ingredientes los tengo por este lado: vegetales, puerro, cebolla morada, pimientos, un poco de salsa al tomate y en este caso elegí unos mariscos, camarones, mejillones y calamar. Así que bueno, si hablamos de pasta para acompañar estos mariscos, por este lado tengo una masa, como la pueden ver, una masa negra, la cual la hice con una receta base: tinta de calamar, 1 kilo de harina, 12 huevos, un sobrecito de tinta calamar, un chorrito de aceite de oliva, una cucharadita de sal, mezclé y prácticamente me quedó esta masa homogénea súper para hacer esta pasta que vamos a hacer ahora. Por este lado lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Ya la masa amasé, dejé descansar aproximadamente 15 minutos. Ahora vamos a polvorear un poquitito con harina, siempre ayudando a estirar la masa, a relajarla. En este caso yo voy a jugar con un corte, un papardelle. Son aproximadamente 2 centímetros y medio de ancho para hacer y acompañar esta salsa, que es fabulosa. Así que bueno, ya tengo la masa por este lado, polvoreé un poquitito con harina, está descansando. Ahora vamos a pasar a la salsa. Salsa, si hablamos de salsa, vamos a levantar el sofrito para esta salsa de mariscos. Un poquitito de aceite de oliva, un sartén, tranquilamente pueden hacerlo en una olla en casa también. Por este lado tengo cebolla morada. Yo utilizo cebolla morada porque, por el tema, para bajar lo que es la acidez de la cebolla blanca, le va a aportar un poco de dulzor que va a quedar muy bueno en esta salsa, ya que vamos a tener otros productos ácidos, ingredientes como el pimiento y la salsa de tomate. Así que bueno, vamos a agregar la cebolla por este lado, cebolla morada, pimientos, los pimientos en cubito, en casa lo pueden hacer en el corte si lo quieren en tirita, también un poco de puerro. Siempre hay ingredientes cuando vamos a hacer una salsa de marisco que quedan muy bien y que acompañan muy bien a la preparación, a los mariscos más que nada, que uno de ellos es el ingrediente, el puerro, queda muy bien, amalgama muy bien en los sabores de la salsa de mariscos. Así que bueno, tenemos por este lado vegetales, se pueden ver los colores al máximo de su esplendor, y obviamente vamos a ayudar con un poquitito de sal, ayudar a sudar esos vegetales para que realce el sabor y el fondo de cocción que queremos para esta salsa. Así que bueno, la masa la tenemos por acá. Obviamente, si hablamos de pasta, tenemos que tener ya previamente el agua hirviendo. Ahí, como se puede notar, vamos a romper con un mito. En este caso, siempre que vamos a cocinar pasta, sea fresca o seca, sal y agua. No es necesario agregar aceite. No es necesario. ¿Por qué? Porque la pasta no se va a pegar, para nada. Lo que sí vamos a agregar, sal antes de incorporar la pasta. ¿Para qué? Para que tome sabor nuestra pasta previamente cuando se está cocinando. Eso es clave también. Así que bueno, tenemos los vegetales, ya se están salteando por este lado. Vamos a realzar un poquitito con pimienta. Pimienta molida, que queda muy bien en la preparación. Y ahora sí, nos venimos con estos mariscos, que tenemos mejillones, camarones y calamar. Así que bueno, mientras que la salsa se nos está cocinando por este lado, se van mezclando los sabores, se va sintiendo lo que es estos aromas bien mediterráneos y sobre todas las cosas que nos dan muchas ganas de comer. Mientras se nos está cocinando la salsa por este lado, ahora sí, vamos a pasar a la pasta. Ya tenemos la masa por este lado. Juguemos un poco con harina, siempre que vamos a cocinar en casa, vamos a jugar, a enharinarnos un poco. Es un poco la idea también, cada vez de que cocinamos, de que sea algo descontracturado, de que disfrutemos el momento, sobre todas las cosas, que es muy bueno. Ahora vamos a pasar a amasar. Yo la voy a hacer en este caso bien casera, manual,
Si ustedes quieren utilizar algún tipo de maquinita, lo pueden hacer también. A mí me gusta amasar, lograr esa elasticidad en la masa, que la hace obviamente que sea única una vez que vamos a consumir. Así que bueno, tenemos por acá. Vamos a darle un tamaño, un formato, en lo posible rectangular, para después pasar a envolver y darle corte. Así que bueno, una pasta bien mediterránea, bien con sabores mediterráneos. Hablamos de mejillones, de camarones, de calamar, salsa de tomate. Un plan que la verdad no puede fallar. Así que bueno, tenemos por este lado la masa. Siempre se dice que cuando la masa está bien hecha, está bien amasada, no se rompe, podemos jugar tranquilamente. Bueno, y acá podemos notar eso. Es muy importante el amasado cuando vamos a realizar una masa, sea para unas pastas, para una pizza, para una panificación. Siempre está bueno dedicarle al amasado 10 minutos aproximadamente, amasar, golpear un poco la masa para desgasificar, que es importantísimo también, que obviamente eso se va a ver en el producto final. Así que bueno, tenemos por este lado la masa bien color oscuro, negro, hecha con tinta de calamar. Si preguntan si la masa tiene sabor a calamar, no, para nada. La tinta de calamar en este caso no transmite ningún sabor, sino que color más que nada. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta también, de que no es que van a encontrar el sabor al calamar en la masa. Así que bueno. Y tranquilamente también lo pueden encontrar, es un producto que se compra en cualquier pescadería, hoy en día es fácil de conseguir. Así que pídanselo a su pescadería amiga, conocida, y hagan esta receta, que la verdad es que es súper fácil. Y sobre todas las cosas, después, una vez que está el plato servido en la mesa y vean los colores, lo que lograron en ese plato, en ese producto, queda muy bueno. La satisfacción es estupenda. Bueno, ya tenemos por este lado la masa. Ahora lo que yo voy a hacer, voy a cortar. Vamos a dejar esta masa por acá. Siempre el exceso de harina que utilizamos para hacer cualquier tipo de pasta, no tienen que pensar de que cuanto más harina yo agrego va a ir a la preparación final del plato. No, ¿por qué? Porque la harina que se utilizó fue la que queda en el producto, fue la que fue al principio de la elaboración. Esto es solamente polvorear, esto se va a perder en el líquido, en el agua, en lo que vayamos a servir. Así que bueno, ahora vamos a pasar acá a enrollar de esta manera la pasta. Y con respecto a los cortes, podemos jugar muchísimo. Ahí podemos tener, si lo hacemos bien finito, un linguini. Podemos pasar un poquitito más gruesito, un espagueti. Si nos vamos un poco más grueso, estamos hablando de un tallarín. Pero bueno, hay infinidades de cortes de pasta. Yo el que voy a hacer para la receta de hoy va a ser un pappardelle. Así que bueno, me voy a garantizar este pappardelle, que quede muy bueno. Y obviamente tratar de que eso se pueda ver después en el producto final. Y ahí se puede ver cómo es un pappardelle. Yo lo hice con una tinta de calamar. Lo pueden hacer tranquilamente con una masa amarilla, huevo, harina solamente. O también teñido de rúcula, espinaca, queda verde, queda muy bueno también. Pero bueno, acá tenemos un pappardelle, miren. Vamos a jugar un poquitito para que vaya saliendo la harina. Vamos a dejar descansar un poquitito los pappardelles por este lado. Ahora nos venimos con la salsa. Ya teníamos la base, pimiento, puerro, cebolla, los mariscos, y ahora nos vamos con la salsa de tomate. Elemento fundamental que le va a dar sabor. Y sobre todas las cosas, esa humedad que queremos en la receta esta, bien tradicional, mediterránea. Vamos a seguir realzando un poquitito con sal, con pimienta. Nos venimos ahí. Se pueden sentir esos aromas que están, la verdad que vienen muy bien para la preparación. Ya tenemos el agua, tenemos la pasta. Ahora nos venimos, vamos con nuestros pappardelles al agua. Vamos a
distribuir, a tratar de que no se peguen tanto entre sí. Y aproximadamente, estamos hablando, dos minutos y medio a fuego mínimo para hacer nuestra pasta, para que estén listos nuestros papardeles, que la verdad que con esta salsa no puede fallar. Bueno, ya tenemos la salsa acá a punto para servir, para mezclar la pasta. Ya tenemos la pasta cocida por este lado, estos papardeles con tinta de calamar que se las traen. Y ahora, siempre que vamos a hacer una pasta, les recomiendo así, saquemos un poquitito que el jugo de cocción, el líquido de cocción se vaya, en este caso, a lo que es la preparación de la salsa, que obviamente va a aportar esa humedad, que va a quedar muy buena también. Así que miren, cómo se viene esto, tenemos papardela, negro y sepia, marisco, una combinación que no falla. Así que bueno, acá por acá tengo un platito blanco, dijimos, si tenemos una pasta de color negra, tenemos mucho juego de colores en la salsa, vamos a realzarlo con este plato blanco, que va a quedar muy lindo. Así que bueno, pinza por acá, y ahora vamos a pasar a servir estos papardeles. Miren lo que es esto, miren, primer plano que queda estupendo, una receta bien tradicional, bien mediterránea, que la verdad para los amantes de los mariscos, invito a que hagan esta receta, que es súper fácil. Ustedes vieron cómo hicimos el procedimiento, el paso a paso, que es rapidísimo. Ahí estamos, vamos a servir un poco más de salsa, vamos a mostrar estos mariscos que se las traen. Así que bueno, siempre vamos a corregir un poquitito el plato para que nos quede bien, lindo. Y obviamente una hojita de albahaca. Tenemos el plato terminado ahí, estos papardeles con tinta de calamar y salsa de marisco. Bueno, mi nombre es Emiliano Molina, espero que les haya gustado esta receta y nos vemos en otro micro de Esta es tu cocina en Tour Sabores y Turismo. Hablando italiano de lunes a viernes solo comen pata. 9 grade, yo que soy argentino. Si ven mi ropero parezco italiano. Cuenta más alta que Montes Andinos. Si tengo más fe que todo el Vaticano. Bienvenidos a Tour de Sabores y Turismo. Estamos acá en esto que es Suki por Rosario, encontrándonos nuevamente en otra edición de Alta Gama, este festival hermoso de vinos de la mano de Augusto Zaraco. Y bueno, nos vamos a encontrar con distintos expositores de las mejores bodegas del país. Así que bueno, acompáñame a recorrerlo. Precisamente con el representante que es un amigo de la casa de Tour de Sabores y Turismo, Diego Fanera. ¿Cómo estás, Diego? Todo bien, Ivy. Saludos para los amigos. Saludos para todos. ¿Cómo andan? ¿Qué venimos a traer hoy acá? Trayendo todo el portfolio de Finca Cuadro Venegas, allí desde San Rafael, Mendoza, con lo que es la línea Coliseo, como vamos teniendo allí, en su versión blanca. Que este blend de Tokay y de Chenin, una versión rosada, la misma composición de blanco con un touch ahí de Malbec por un paso por madera, después la línea Coliseo con un Malbec 100%. Bueno, y algunos que ya los hemos visto. Malbec del Duro y Central. Sí, los clásicos de Cuadro Venegas. Y a diferencia del año pasado que habíamos venido con la línea Reflejo Reserva, habíamos traído las otras dos que nos forman parte, el Malbec y el Cabernet, y lo que es el Rue de Bon Blanc, el tope de gama. Este lindo blend así de parajes de terroir que vamos teniéndole a la bodega, y su mismo blend de terroir pero sin paso por madera, y con la gran novedad de este año también de que la bodega hace vinos personalizados, la gente todavía se casa. El vino del amor. Así que ahí tenemos el vino con cosecha nupcial. Contanos un poco de qué se trata la cosecha nupcial. La cosecha nupcial es un juego de palabras principalmente por lo nupcial de bodas y
y demás. Entonces, en vez de jugar con lo que es cosecha manual y demás que se jugaría, se juega en este caso con el bo de la cosecha anunciada, las iniciales allí de la pareja que se va casando y un Malbec, nuestra cerveza insignia, ahí para que bendiga la boda y que celebren allí con su familia, amigos y demás. Las uvitas del amor. Próximamente ahí en su mejor tour de turismo, los sabores. Bueno, gracias, Diego. Un cariño grande. Estamos con Vanessa Schutze, que es sommelier de tres bodegas que tenemos acá. Estamos con Coloso, Sótano y Mil Demonios. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, impecable. Acá disfrutan. Tenemos muchas etiquetas, sí. Trajimos varias. Bueno, generalmente ya las bodegas de por sí, nuestras bodegas tienen muchas etiquetas. Estamos con Coloso, con Mil Demonios y con Sótano, un surtido de un poquito de cada una. Aparte, las etiquetas en sí, yo quiero que aprecien las etiquetas. Ah, bueno, Mil Demonios. Son divertidas. Mil Demonios ya de por sí llama mucho la atención la etiqueta. El vino acompaña, no defrauda. Mucha gente entra primero, ¿no es cierto?, por la sorpresa de lo que es la etiqueta, pero la verdad que es fantástica. Bueno, de Mil Demonios recién estábamos escuchando a alguien acá decir, increíble el Cabernet. Increíble el Cabernet, increíble el Malbec, todo increíble de Mil Demonios. Todo increíble. Yo estoy probando el blend, ¿no? Nos explota el stand, la gente se agolpa toda a pedir los Mil Demonios. Claro. Vos estás tomando ahora el Cabernet Sauvignon, que es el Pirata. ¿Eh? Ahí va, el Pirata, lo tenemos acá. Tiene de tres terroirs diferentes. Y Mil Demonios es algo completamente disruptivo. De hecho, en las etiquetas no vas a encontrar nunca añadas, sino partidas. Y de partida a partida. Ah, claro. Va variando mucho también. Te pueden variar el varietal, te pueden variar la de dónde proviene la uva. Juegan con eso, ¿no es cierto? El gerente, el dueño de Mil Demonios siempre dice como que dos personas pueden haber nacido en el mismo año y sin embargo no tener nada que ver una con la otra. Por eso él considera que ponerle el añada en la etiqueta no te está diciendo nada. Vino, no, al contrario, te limita. Mirá. Entonces por eso decide no poner. Qué lindo, me encanta. Sí. Tiene todo un aura que los acompaña a todos en sí, ¿no? En cuanto a la identidad, me gusta. Fue un nombre que llama mucho la atención. me gusta, sí. Ya la de estas me parecen muy, muy cómicas y muy lindas. Todo. Visualmente, por lo menos. Bueno, Vanessa, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Seguimos disfrutando, entonces. Por supuesto, un placer. Estamos con Gabina, representante de Bodega Las Perdices, tan conocida acá en la ciudad. Y bueno, traen una nueva línea, ¿no? ¿Nos podés contar un poco de qué se trata? Sí. Bueno, acá tenemos la línea Exploración Geográfica de Las Perdices. Lo que tiene interesante es que la bodega es de Agrelo, Luján de Cuyo, y esta línea busca justamente explorar un poquito más allá de los límites ya conocidos por la bodega. Y por último, que es la nueva etiqueta que se sumó al portfolio de Las Perdices, es el Cabernet Sauvignon de Gualtallarí. Que viene con acompañante, acá lo estamos viendo. Acá, hoy lo presentamos con un decantador, porque es un vino que tiene su intensidad. Ya tenemos cuatro variedades de Malbec, ¿no? Hay, sí. ¿Cuatro o cinco? La variedad es Malbec, son todos 100% Malbec y tenemos las cuatro zonas que se desarrollan en Valle de Uco. Todos los vinos tienen 12 meses de barrica, por lo tanto vamos a encontrar vinos complejos, con mucha potencia en boca, ¿sí? Cada uno tiene su particularidad, esto es una cuestión de gustos, cuál uno considera mejor. Bueno, muchas gracias, Gabina. Gracias a vos. Con Herminia, sommelier de Jorge Rubio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Vemos acá la mesa llena. Sí. 10 etiquetas, gran variedad. Bueno, también promocionando ahora para el Día del Padre, aprovechar. Tenemos un coñac añejado, o sea que bueno, hay que aprovechar todo para el Día del Padre. Con la clásica etiqueta de cuero. Sí, clásica etiqueta, todo manual. Tenemos la línea privada y después una línea contramano, que es la línea más joven de la bodega. Y hoy estamos degustando Malbec Tanat, que es la nueva incorporación en la bodega, si bien hace más de 10 años que se exporta, pero en Argentina es la primera vez, así que lo trajimos acá para que degusten en alta gama. Tenemos algo acá,
que recién nos estaba comentando, con una uva particular, ¿cómo se llama? Moscatel. Moscatel. Tiene un color bien suavecito, que es así, un vino naranjo. El otro lado de los sabores, ¿no? Como lo más suavecito, algo más... Exacto, y es bien frutado, pero no es un vino dulce. Es un vino equilibrado, te da esa frescura en boca, te da esa sensación frutada, tiene un aroma impecable. Y la terminación de boca es persistente, tenés un final de boca súper equilibrado. Bueno, la invitación para probar Jorge Rubio y todas sus variedades. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Estamos con Chulo Duflo, sommelier de Bodega Araujo, que ya es un amigo de Tour de Sabores y Turismo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez verlas nuevamente por acá. Nos encontramos en todos lados al son final. Son parte de alta gama ustedes, la verdad, claro. Sinceramente, un gusto, chica. La verdad, un gusto verlas nuevamente por acá. Bueno, somos ya... empresa, digamos, orgánica y somos empresa B, así que un gran crecimiento para la bodega. ¿Qué tenemos hoy? Vemos algunas cosas que ya las veníamos viendo, que son ya clásicas de Bodega Araujo, pero ¿qué más tenemos por aquí? Mirá, hoy estamos presentando todo lo que es línea intermedia, desde la línea Cask, 6 meses de barrica, la línea de Mimi con 8 meses de barrica y el tope de gama nuestro que es un blend. Así que bueno, tenemos una gama interesante. Igual asimismo, este año vamos a presentar nuevos vinos, vamos a sacar un tope de gama este año, vamos a sacar un rosado y vamos a sacar un vino, justamente el rosado ese va a estar apuntado a la prima de Charlie, que es el dueño de la bodega, que tiene síndrome de Down y que ella también trabaja con nosotros y va a estar dedicado a ella. Ah, ella está haciendo la las etiqueta. Mujeres de Casa Araujo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Chica, bueno, un placer verla por acá. Un placer verla siempre. Araujo siempre presente. Salud. Estamos con Antonella, representante de Cava Gentile, y bueno, nos va a contar un poco qué es lo que vinieron a presentar hoy. Estamos presentando un proyecto familiar. Bueno, todas las líneas son toda producción propia, viñedos propios. ¿Cuál es el tope de gama que tienen hoy en día acá para exponer? El tope de gama nuestro es un Syrah, es una edición limitada de 10.600 botellas. Es un Syrah 100% Syrah y de la añada 2020. Nosotros anticipamos un poco esto porque los vamos a tener a los chicos de Cava Gentile. La próxima semana, la otra, recién, dentro de 2 semanas, estamos con un especial de vinos por todos lados, lo vamos a tener a los chicos en estudio. Muchas gracias, Antonella. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, cerramos una jornada increíble acá en Complejo Forest, un evento hermoso, alta gama, no se lo pueden perder para el próximo año, de la mano de Augusto Zaraco. Muy lindo evento, grandes expositores, mucha variedad. Muchos vinos de alta gama, justamente como dice el evento. Así que bueno, nosotros nos despedimos. Hasta acá llegó esto que es Suki por Rosario. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Estamos como @tourdesaboresyturismo en YouTube, en Instagram y también en Facebook. Nos vemos la próxima.